En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sopla en mí, Espíritu Santo, para que yo sea santo y mis pensamientos sean santos. Un cordial saludo, queridos hermanos. Desde Barinas, Venezuela, les saluda el Padre Umaña Ángel. Bendiciones para todos. Hoy, en nuestro canal, un santo para cada día, 16 de abril, hablamos de Santa Bernardita Subiurs. María es tan bella que cuantos la ven quisieran morir para volver a verla. Es la respuesta de la vidente de Lourdes a aquellos que la consuelan durante su larga enfermedad, que en un espacio de 9 años le ocasiona indecibles sufrimientos. Bernardita Subiurs nace en Lourdes, entre los Pirineos, en el año 1844. Es hija de un pobre molinero. Ella quiere ir a la escuela, pero la indigencia es tal que le exige permanecer en la condición de analfabeta. El 11 de febrero del año 1858 se acaba la leña en su casa y llueve muy fuerte para ir al bosque. Bernardita se dirige entonces a la gruta de Mazabiele, donde los pastores reunían las ramas secas. Para llegar allí, debe atravesar con los pies descalzos un torrente. La muchacha, que sufre de asma, duda si meter los pies al agua. Un rumor entre los árboles la obliga a alzar la vista en dirección a la gruta. En ese punto se ve a una señora de rostro luminoso y sonriente, vestida de blanco con una cinta azul en la cintura, dos rosas amarillo oro en los pies y una corona del rosario de granos blancos con el borde amarillo oro, como el de las rosas, en el brazo derecho. ¿Quién eres?, pregunta con sencillez. Vuelve varias veces a aquel lugar antes de tener una respuesta. Yo soy la Inmaculada Concepción. Al milagro de la primera aparición, que comporta para Bernardita momentos de éxtasis absoluto, siguen otras 17 apariciones hasta el 16 de julio del año 1858. Por medio de ella, la Virgen hace brotar la prodigiosa fuente del milagro, en la que aún hoy peregrinos de todo el mundo reavivan su fe y su esperanza. Después de las apariciones, Bernardita parece dispersarse en la sombra. Pasa 6 años en el Instituto de Lourdes, perteneciente a las Hermanas de la Caridad de Nevers, donde es admitida al noviciado.
Su ingreso se retrasó demasiado a causa de su salud débil. En la profesión religiosa toma el nombre de Sor María Bernarda. Bernardita muere a los 35 años el 16 de abril del año 1879. En el lugar de las apariciones se levanta hoy uno de los santuarios más importantes del mundo, el cual se ha configurado en meta de miles de peregrinos que invocan protección y curación a todo tipo de enfermedades. Bernardita es invocada para combatir el vicio de la soberbia. Te damos gracias, Señor, por la vida de los santos y por qué nos llamas a vivir en santidad. Oración. Oh Dios, que has puesto a tus santos como modelo y defensa en nuestra fragilidad para allanar el camino de la salvación, concédenos al celebrar el nacimiento para el cielo de Santa Bernardita, caminar hacia ti siguiendo su ejemplo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Padre Umaña Ángel, un santo para cada día. Recuerda darle a la campanita para que lleguen las notificaciones a tu móvil. Deja tu comentario y dale un me gusta a nuestro video y compártelo con tus familiares y amigos. Recuerda orar siempre con el Regina Shelley y la Santa Misa. Desde Barinas, Venezuela, les saluda el Padre Umaña Ángel. Feliz día para todos y que Dios los bendiga.